La batalla de Santiago se produce como consecuencia de la delegación que hizo la Junta Central Gubernativa en determinados personajes para formar lo que sería el naciente ejército dominicano en la zona norte. Se escogió a un militar francés residente en Moca, el general José María Imbert, quien a su vez designó a dos lugartenientes franceses como oficiales principales, Achille Michel y Pedro Eugenio Pelletier, quienes delegaron el mando inferior en oficiales dominicanos, como es el caso de Fernando Valerio, que dirigió una avanzada en uno de los fuertes. La defensa de la ciudad fue establecida en tres posiciones estratégicas que ya existían desde el siglo XVII y que en ese entonces fueron bautizadas como los fuertes Dios, Patria y Libertad. El ejército haitiano penetró en tres lugares, uno de ellos fue justamente cruzando el punto de la emboscada, entrando por Rafey, Hoyo de Lima, Cuesta Colorada, hasta acampar en Gurabito. Una segunda columna entró por la otra banda y la herradura, cruzando el paso del río Yaque. Los haitianos dirigieron en primer lugar tres ataques sucesivos a la posición del Fuerte Libertad, donde fueron derrotados, y esa columna derrotada fue a unirse a las tropas que estaban acampadas en Gurabito para posteriormente iniciar un ataque en masa frontal en columna cerrada al Fuerte Dios. Aquí fueron rechazados tanto por el fuego del Fuerte Dios como del Fuerte Patria para culminar la batalla, que se inició a las 12 del día aproximadamente y duró hasta las 5 de la tarde. Pierrot, derrotado el 30 de marzo, decide retirarse apresuradamente de Santiago con su ejército tras saber la supuesta muerte del presidente Gerard Ansua, cosa que era una información apócrifa, como se demostraría después, para acceder a la presidencia de la República de ese país. Charles Gerard, estancado en Azua, vuelvo y repito, después de la derrota de lo que fue la batalla de El Memiso el 13 de abril y la batalla de Tortuguero, la batalla naval de Tortuguero, que le cortó el abastecimiento de sus tropas estacionadas en Azua, decidió finalmente batirse en retirada, siendo perseguido por el ejército dominicano hasta el confín de sus propios límites territoriales. La independencia dominicana atravesaba momentos difíciles. No estaba definitivamente consolidada, pues los sectores más atrasados, los conservadores, tenían el control de la situación. Es por eso que sobrevendrían luego hechos catastróficos que terminarían definitivamente con nuestra soberanía. Esto es lo que veremos en el capítulo que sigue.